Tenemos line. Ahora sí, Marito. Cuando quiera la formación. Estamos un poco. Bueno, estamos con la visita Liceo. Bironio, Báscolo y Acevedo, la segunda línea, Rossi, Legaspe, Ollonarte con el 8, Gasul 9, con la 10 de María, Sancho, Correa Llano, en las puntas Salcedo y Ortiz, y en el fondo Sabadín, los 15 que hoy nos visitan. Esta pelota que quedó arriba. Y hay un scrum para la defensa. Bien Sporting, Mario, ¿no? En estos primeros minutos. Y paro. De Austral. Cruzando la cancha número uno. De la Villa Marista. La cancha. Pablito Fernández. Gasul con la pelota. Sale desde el fondo. Y ahora busca eludir para poder patear lo más lejos posible. Esa pelota que va a quedar adentro de mucho viento. De tierra, diríamos. Pero hay una nueva infracción. Tercera fecha del torneo del interior B. Ahora sí, la pelota sale. Liceo que ganó los dos partidos, el primero acá en Mar del Plata, frente a Mar del Plata Club. Un partido que pudimos observar. Natación Gimnasia de Tucumán en Mendoza. Se ha clasificado para la... por la boca del line. Gasul con la pelota de pelota alta que queda suspendida en las alturas. Hay una... Es haciendo las veces de medio crown. Puede mantener viva el conjunto violeta. Se corta por el medio de la cancha. Hay una buena combinación. Castañón. Charles. Nochetti. Hay una ventaja de Nocom para la visita. Cuando parecía que se venía una buena combinación de los delanteros de Sporting. Lo probaron ahí arriba Sporting y bueno, pudo ganar en las alturas, justito. Justo, arriba se hizo el dominio de la pelota en esa pelota al aire. Vamos a Pizzolo. La pelota cobra parcial. Problemas en el line ha tenido Sporting en el partido anterior, en el clásico frente a Mar del Plata. Luego de un muy buen partido inicial, allá en Tucumán, frente a Natación y Gimnasia, el cual en el segundo tiempo pudo demostrar un poco de lo que sabe hacer con la pelota en juego. Pero hay un viento que seguramente va a afectar lo que es el juego con el pie y el line.
Gasur con la pelota. Muy bien, aguanta Sporting. Ahora ya hay ventaja, avanza el pack mendocino. Vuelve a la ventaja. Agradecemos a Productora Virtual, que hoy vino con... Estamos acá también con Fernando Evangelista, que haciendo un análisis, ya nos traerá sus conclusiones en el entretiempo. Está medio callado, no sabemos si es por el almuerzo que tuvimos al mediodía. Ya a cierta edad ya uno viene la siesta, ¿no? Vemos con el line. Sardá con la pelota, la gana en las alturas. Pelota que se va. No sabemos cómo. Hay un nocón, aparentemente. Buen tamaño de la visita, Marito, ¿no? Vemos... Un par de jugadores de una estatura Acevedo, importante. Se lo ve ahí. El 5. Y hay un escalón que favorece a Sporting. Sporting que está formando con Teo Pizzolo. Amalfitani. Castañón. Cedarri. Roldán, Mayol y Manu de Dios. Echevarría de 9, Felipe Charles, Juan Chinochetti, Arabia, Charles en una de las puntas, García Argibay en la otra. Y en el fondo, Agustín Area, ¿no? Hace rápido esa jugada, ese line. Vemos que intenta número 12, Ortiz. Pero hay defensa de Sporting. Pero la pelota sigue en poder, Gasur, buscando al número 13, a Correa Llanos. La gana en las alturas Felipe Charles, que se viene de contraataque con el polenta García Argibay. Santi Charles, que quiere pasar, pero lo logran sacar de la cancha. Ollonarte con el tacle salvador cuando parecía que se escapaba el número 15. Muchos saludos, mucha gente mirando el partido en Mendoza, siguiendo las expectativas de su equipo. Sardá con la pelota. Veremos. La primera la jugaron. De María. Ollonarte intenta romper por el centro. Gasul. Ay, jugada que termina en un nocón cuando venían. Y jugaron rápido, se viene desde el fondo. Pelota que tiene Mayol. Busca quebrar, pasa por el medio de la cancha el número 8, Violeta. Y ahora se corta Arabia, no lo pueden parar. Una combinación con Justo Echevarría, que da un pasito para atrás, la mantiene en su poder. Y ahora busca la punta, Santiago Charles, que puede llegar, busca el apoyo. Y viene el primer try de Sporting, una muy buena combinación. La viveza, jugada rápida. Y el primer try de Polenta, García Argibay, si no me equivoco, Marito. Así es, una linda jugada por derecha, sorpresa. Una jugada que se inicia a partir de una jugada veloz. Y bien, pone el... Muy buena combinación, decíamos que Sporting venía jugando, intentando. Y mientras vemos a Pepi Plaza, ex todo. Ahora árbitro, dando una mano siempre a la Uni con el arbitraje, concentrando
Juan Chinochetti. Pelota que tiene mucho viento en contra, que tenía potencia, pero como decía Mario, tenemos un viento cruzado. Pronostican ahí alerta amarilla para esta noche, ¿no? Así es, riesgo de tormenta. Sí, se le fue ancha a Juan Chinochetti. Hoy día de la primavera, Mario. Día del estudiante, ¿no? Día de la primavera. Vos que sos profesor. Sí, el día del profesor fue esta semana, pero hoy también es el día del estudiante. Felicitaciones. Cuando vemos ahora el partido ya 5. Una buena salida de la apertura de María. Recepción de Mayol. Castañón con la pelota que embiste. Y pasa. Y sigue con la pelota en su poder. Lo vemos a Echevarría. El Chucky Teox se la quieren sacar de las manos. Felipe Charles. Arabia. Sigue avanzando. Gran partido de Arabia. Hay una combinación. Se cae en la última, en el último pase. Muy bien Sporting con la pelota. Hay apoyo. Esta camiseta violeta está funcionando muy bien, Mario, esta tarde. Sí, por el momento sí. Bueno, veremos cómo sigue el partido. Qué prudente siempre los comentarios, como corresponde, la sapiencia y la sabiduría. Mario López Crespi se ha tentado por ESPN, hoy estaba leyendo ahí. Hay recortes en Teis Sports. Veremos, a ver si nosotros quedamos ahora en el streaming o también. Yo me quedo con la Villa Marista, Juan. Tuve la suerte de poder comentar en Tucumán, Marito. Qué alegría ya. Te he escuchado, hemos visto. La gente de rugby, tú. En comentario. Y efectivamente ha sido una. Muy divertido. Escucharte haciendo. Decir muy bueno. De rugby tucumano. De rugby Osvaldo tucumano. En el micrófono y todo el equipo. Es Scrown. Vemos a Liceo con la pelota. Parejo el Scrown. Vemos por el centro de la cancha. Intenta cortar Correa Llanos de Gazul. Había números. Tiene Salcedo. Hay tackle de Sporting. Hay defensa. Ollonarte buscando un repiqueteo. Gazul. Buscando seguramente arriba una pelota para complicar allá en el fondo. Recepciona Felipe Charles. Seguramente usará su pie para alejar, intentar sacarla lo más lejos posible. Lo que permita este viento, que no es el Sonda, pero que hoy sopla también acá en Mar del Plata. ¿Y cómo, Juan? Sopla y mucho. Basta ver la banderita. Laureana Papata. Con firmeza sosteniendo Laureana esa banderita. Si no la sostiene con firmeza, se vuela. Se vuela con la bandera. Cuando vemos a Sardá, un nuevo line para Liceo. Sobre las 10 yardas de Sporting que gana en las alturas. Nota que la tiene Ollonarte. Buscando ahora por el. Con una buena jugada. Y hay recepción. Pedido de Marc. De Agustín Aria que la juega rápido de nuevo. Vamos ahora a Santiago Charles con la pelota. Sobran jugadores. Si se tienen fe, va Agustín Aria. Sigue avanzando. Repiquetea. El enano repiquetea. Quiere avanzar Echevarría. Busca por el medio a Felipe. Muy buena combinación. Lo tiene a Justo. Era buena, era un segundito más y ahora la pelota la tiene. Muy buena combinación de Sporting.
Era para seguirla, era para seguirla. La hace corta, asegurando la posesión. Mucha gente hoy en Villa Marista, en forma previa se disputó el clásico en la M19, Mario, con victoria. Mucha gente. Para y, Sporting. Sí, señor. Y habrá que añadir también, como una característica del día de la primavera, la gran cantidad de asistencia de niños, ¿sí? Porque un encuentro, ¿sí? De múltiples clubes de la Unión local. Seguimos con el partido, Gazul armando y desplegando. De María buscando por el fondo. A ver esa pelota, hay una recepción de Santiago Charles que sale desde el fondo. Peligrosa, cortita, tomala vos, tomala, ojo, cuídenla. Haré ahora Charles. Y esa pelota va a salir, esa pelota es muy buena. Sale, juega rápido del fondo. Intentará. Ahora de nuevo, Felipe Charles sale jugando. García Argibay, Polenta, que quiere salir desde el fondo. Pelota que la mantiene. Baja Echevarría. Felipe Charles. Una pelota que no fue buena, se cae. Y termina despejando ante un nocol, me parece, en forma previa. Parece que vamos sí. A ver qué es lo que está consulta. Llamando Papaterra. Hay un llamado del árbitro. La pasó una advertencia. Y hay scrum para Sporting, que intenta jugar de todos lados. Mucha movilidad por parte de Sporting hemos visto en estos primeros minutos. Es que me parece, son dos equipos con un juego parecido, ¿no? Un juego que intenta ir a las puntas, abrir la pelota. Y ahora hay un free kick favorable a la visita. Ollanar, uy, muy buen tackle de Roldán, pero hay ventaja. Y se viene buscando. Chucky tacleando ahí abajo, desplegándose. Vemos a Mayola agazapado por acá, no. Hay defensa de Sporting. Y la juega con ventaja, recordemos. Gazul la tiene en su poder, hay tacle de Arabia. Nueva ventaja. Sigue insistiendo, pero no prospera. Vamos a volver a la ventaja, seguramente. Thank you.
siendo. Quizá alguna advertencia al equipo marista, Marito. Y al capitán, a Teo, hoy capitán. Hoy capitán, el Chucky Teo de capitán. Vamos a ver qué es lo que piden. Palos. Está bien. Inteligentemente hay que sumar puntos. Se vienen desgastando en este primer tiempo cuando ya van. ¿Cuántos minutos, Mario? 25 minutos acá. El equipo de productora virtual. Hoy. Después se quedará la visita. Hay un tercer tiempo que organizaron los jugadores para recibir al Liceo. Que se van a quedar hasta tarde. Y luego regresar. Largo viaje. No, pero tienen que ver, se van en avión. Vinieron en avión de Buenos Aires. Colectivo. Se hace más corto. Si lo permiten. Muy bien, la patada fue exitosa, Juan. 5-3. 5-3 entonces el score parcial. Pelota que tenía dominada Sporting, podía haber salido con el pie. Una salida al medio. Pelota que va a quedar. La recibe Santiago Charles. Justo Echevarría. Pasa uno, pasa dos. Sigue avanzando por el medio. Ahí pasa Juanchi. Nocetti tiene apoyo por el medio y por el otro lado. Sigue Juanchi. Ahora con Manu de Dios buscando pasar y extrae. Muy buena combinación. Justo Echevarría la inicia en su propio campo, eludiendo varios rivales. Parecía que se caía, parecía que trastabillaba, pero en la última la cede para Juanchi. Y que cuando se le venía la marca encima, hizo un paso para atrás, se dio un tiempo más, tiró una finta para Manu de Dios que supo eludir lo que quedaba ahí abajo de los palos. El partido ahora se pone 10-3. Una muy buena acción colectiva de Sporting. Tal vez aprovechando algunas desinteligencias en la defensa, algunas distracciones, tal vez. Y así fue como Manu de Dios finalmente pudo apoyar por segunda vez. Entonces para Sporting. Ya resta, llegando a los 30, Mario, casi. Casi. Resta la conversión. Veremos qué sucede a cargo de Juan Chinosetti. Buena la patada, Juan Chinochetti eleva el score parcial a 12-3. Picante hoy, ¿no? Hoy se lo ve con ganas. Decisiones acertadas. Apoyo. Comunicación. Buenas carreras. Simple. De María con la pelota. Tiene viento a favor, es larga esa salida. La va a recibir Mayol, la canta. La pasa para Agustina Area. Sale desde el fondo nuevamente. Encara al más grandote. La suelta y la agarra de nuevo. Justo Echevarría. Lo busca Teox al capitán Violeta. Muy buen sombrerito. Vamos, como le pica. Ahí no con. Y volvemos a una ventaja. Y Sporting, como decíamos, jugando de todos lados, Mario. Sí, muy lindo el partido. Muy lindo
ver la comunicación, los pases, el juego abierto, las destrezas. Asegurala, Felipe. Buena pelota. Y arrancamos de nuevo. Arrancamos de nuevo por el flanco derecho del ataque de Sporting. Vamos a ver los saludos, Mario. Hoy, mientras hubo encuentro de camadas también en el Quincho, la camada 80, 81, 82. Sí, señor. 84. Hacía mucho tiempo que no se veían en Villa Marista. Tenemos mensajes. Muchos mensajes. El line out para Sporting. De la gente de Liceo. Solo. Pelota que tiene su poder ahí. Avanza Nacho Castañón. Justo Echevarría buscando a Felipe Charles. La deja colgadita Arabia. La pelota va para atrás. La agarra Area. Es Area. Area Charles. Area Charles. Pero se corta. Era muy buena la combinación. Sporting jugando de todos lados. No pudo fructificar entonces el avance de Sporting. Volvemos. Hay un scrum favorable a la visita. Gasul. Puede ser que juegue acá. Con Salcedo. Vamos a ver si van por este lado, pero no, va con De María. Buscando al número 15. Samadín, que tira pelota al fondo. Pelota que buena, pero... Estray. No lo pudimos ver bien. ¿Qué pasó ahí en el fondo, Mario? No. Una buena patada fue también, Juan. Hay que reconocer la astucia para poner la patada ahí, aprovechando la velocidad del win por izquierda. Y finalmente, apoyar entonces bajo el travesaño de la H. El score parcial entonces 12-8 para la visita. Quedan pocos minutos para terminar entonces el primer tiempo. Veremos ahora entonces cómo concluye luego de la patada respectiva. Minuto 31, 32 casi. Bien, la patada ha sido exitosa, el score entonces parcial 12-10 favorable al local. Y tenemos la repetición, la toca, un pase con el pie, parecía que se iba. Tres dedos, pierna derecha, como con un guante para poner las cosas 12-10. Pelota que la salida es alta, la salida es buena. Hay penal, hay un no con jugador adelante. Penal. Y el impulso de tomarla, ¿no es cierto, Juan? Y precipitó el error. Un acto reflejo. Un acto reflejo, seguramente. Aparece la pelota en las manos. Y el jugador comete estas infracciones involuntarias. Muchos saludos desde Liceo, te comentaba, Marito, ¿eh? Que siguen las alternativas del partido. Por la tercera fecha del torneo del interior B. Un saludo torneo para toda la gente de Mendoza, Juan, ¿eh? La tierra del sol y del buen vino. Pierde la pelota en el line mientras buscaban ahí en el fondo. Avanza. Y nuevo buscando con un Cepelín. Las manos de esa. Una pared.
Agustín Area, que se escapa uno, escapa dos. Y se le cae a Arabia. Una muy buena pelota, buena combinación. Faltó la estocada final. Buena combinación. Gasul, el 9 con la pelota. Hay empuje de Sporting, avanza Sporting. Gasul, de María. Ahí no con, hay una infracción, pero la recupera ahí en el medio Mayol y se vuelve a la ventaja. Ya, casi terminando este primer tiempo. Vamos a ver qué jugada prepara en este ataque. Tenemos que ir a Mendoza, capaz que nos toca ir dentro de poco. Es una de las posibilidades, teniendo en cuenta la ubicación. En el torneo. Y si no estaban planeando una gira para el año que viene, Marito, estás invitado, te subimos al colectivo. Justo Echevarría con la pelota. Pelota que tiene en sus manos, buscando a Juan Chinochetti de memoria. Busca ahora avanzar con los delanteros. Nacho Castañón no lo pueden detener, sigue avanzando, apoyando Pizzolo. Echevarría, Charles, Nochetti buscando por adentro y una combinación y se va Juanchi y extrae de Sporting. Muy buena jugada de Sporting, hay apoyo, hay jugadores. Y salió esta buena jugada. A ver, vamos acá con el comentario de Evangelista. No, lo que destacaba era el apoyo de los jugadores, que llegaron 7 al ingol apoyando al que llevaba la pelota. Contó 7 jugadores en apoyo, es lo que veníamos hablando. Una muy buena combinación, ¿no? Venimos, lo vemos bien en esta tarde. Primer partido que se juega de local en este torneo del interior. Torneo del interior que Sporting participó en todas las ediciones, menos en una en el año 2019. Y que es el único equipo de la región pampeana que lo ha conseguido en el año 2014. Un gran logro para el rugby de la ciudad. En aquella recordada final frente a Jockey de Salta. Vemos a Juanchi que la pelota es mala. Se fue por adentro. Y el partido está ahora, Mario. Entonces 17-10 a favor del local. 17-10 a favor del local. Cuando tenemos una más, seguramente. Minuto. Minuto 38. Nuestro camarógrafo de lujo. Ya es parte del inventario de la Villa Marista. Vemos a la de María buscando una pelota alta. No hay recepción. Sí, va para atrás, pero no. Ahí no con. La pidió Castañón. Bueno, veremos. El arbitraje de Bebasco albaiense, que visita también por Mar del Plata. Gasul con la pelota, esta puede ser
la última. Avanza, pero se mantiene Sporting. La tiene que abrir De María con la pelota, buscando un buen tackle, una buena defensa. Hay ventaja para la visita. Y ahí no con seguramente. Buscar el line. Vimos la seña, ventaja. Sabe qué jugada tiene preparada, Sardá. Pelota que recupera Sporting, la tiene Chuquite Ox, el capitán. La marea violeta que quiere avanzar desde el fondo. La pelota que salió. Una desinteligencia en el line. La encontró Teox. Vamos a ver qué intenta ahora. Buscaron recién el centro del line. Ahora sí hay un mol. Pero hay tackle de Sporting. Ahora avanza Abrego, el número uno. Hay tackle. Y ahora vemos que se puede venir. Y se viene, y se viene, y justo. Queda una más. Se venía Polenta. No pudo ser. Sorprendía a la defensa en pleno ataque a contrapierna, pero no pudo ser. Una lástima, una pelota perdida en ataque que se podía recuperar. Ahora tenemos un scrum para Liceo. Gasul con la pelota, veremos. Mantiene estable el scrum. Hay ventaja nuevamente. Ollonarte avanza. Y Juan Chinochetti logra detenerlo. Hay números por aquí, se apunta. Pero Felipe lo logra detener. Y hay line. Pero se va a volver a la ventaja seguramente y veremos qué es lo que terminan pidiendo. Era la última. Parece que hay pedido de palo, Mario. Estaba intentando entender que había sancionado. Es un penal, eso está claro, y hay pedido de palos. ¿Acaso sea entonces esta la última pelota del primer tiempo? Veremos.
La patada de María es buena. Y el primer tiempo llega a su fin, Marito. Llega a su fin, entonces un partido parejo. 17. Aprovechando errores ajenos, bien, que es una virtud propia, el aprovechar errores ajenos. Muy bien, veremos entonces, luego de estos minutos de descanso. Llamada 88 con más de 300 partidos certificados. Jugaba de 8 en las juveniles, con algún llamado también en aquel momento cuando era juvenil, a los planteles juveniles, cuando se reinicia el partido, una buena salida que gana en las alturas, hace Darry, lo vemos al número 8 si no me equivoco, Gasul buscando, dominando, línea 3 y el 1 que avanzan. Salió con todo. Lo retienen arriba. Hay Chucky, hay tacle del Chucky. Gasul que sigue abriendo el juego. Buscando por un lado, por la derecha, por la izquierda. Van para atrás con el 15, Sabadín. Elude un tacle. El de Casquito. Su número 3 sigue avanzando, pero hay una buena defensa. Amaga el número 9, parece que se va por la base. Y hay una infracción, hay uno con Izafa, Sporting. Cuando hay un llamado, vamos a ver el asistente de aquel lado. Entonces, luego de la indicación del asistente, veremos qué decisión. Las indicaciones del entrenador, el ruso Sapiola hacia Agustín Area. Lo vemos a Pizzolo. Crown favorable Sporting entonces. Lo vemos a Justo Echevarría con el útil. Y Sporting que, como decías Mario, este segundo tiempo va a tener un poco a favor el viento. Cruzado a favor, ¿no? Veremos cómo sale. Hay una infracción y seguramente un nuevo pedido de palos. Efectivamente, parecía que estaba bien el scrum, pero le cobran ahí, me parece, penal a Malfitani. Hay que tener paciencia en estas formaciones. Tiene una posibilidad de descontar.
y es buena la patada. La pelota se va por encima de la red. Y el resultado parcial ahora es 17 a 16. Vamos a Felipe Charles. Buscando, probando la pelota. Una buena salida. Vamos a ver, Agustín Area la quiere ganar arriba. Hasta que la pierde y la recupera. Buscando el fondo ahora. Su número 9, si no me equivoco, pelota que la tiene justo Echeverría frente a Esmol. Sale desde el fondo. Buena patada. Y la va a buscar y va a quedar esa pelota, va a quedar. Es buena patada. Pues es difícil, esa es peligrosa, es peligrosa. No hay nadie, no hay número, no pueden marcar, no pueden marcar. La tiene Agustín Area, se va, se escapa Sporting. Hay apoyo. Era buena, era buena, era un poco más de paciencia. Y se venía. Vimos que esa pelota era buena. Iba a quedar en cancha. Y se hacía difícil el despeje. Mario, llegó el café Cabrales. Desde Mar del Plata hacia todo el país. El sabor del café, bueno. De la M14, sí, sí. Para la gira federal que realizan todos los años a Salta. Ahora vemos. Este es Crown. Para Liceo, en defensa, en sus 25. Vamos a ver cómo sale, se levanta su número 8, John Arte. Avanza, hay contrarreloj, pero quieren salir también jugando, todos quieren jugar. Y se mete por el medio, hay un pass forward pareciera, sí. Era buena. Encontró el hueco, pero justo en el pase final se pasó un metrito. Y corta Bevacqua. Scrum para Sporting. Exceso de entusiasmo para el jugador de Liceo. Pido disculpas a mis amigos de Mar del Plata que me estaban esperando el fin de semana pasado para transmitir a Martín Uribarri, a Marcelo. Pero bueno, me tocaba mirarlo desde el otro lado y uno se pone nervioso cuando avanza el Scrum de Sporting. Justo Echeverría, Felipe Charles buscando una jugada preparada con Mateo Arabia, que corta, sigue avanzando, la tiene en su poder. Hay ataque, hay números, Mayol avanza, intenta con el Justo Echeverría, tira un rever, Agustín Area, lo intentan parar. Pierde la pelota, esta pelota va a quedar adentro. Felipe Charles. Con Santi, jugando con su primo, que intenta cortar por el medio de la cancha. La larga, Felipe, la tiene. Juan Roldán, que busca el apoyo de los delanteros. Buscando a Cedarri, ¿qué pasa? Justo Echeverría, buscando un huequito. No, hay intercepción. Polenta. Bien, bien Felipe, bien Felipe. Busca ahí. Se pone inteligencia, la desprolijidad de... Y volvemos ahí. Vemos que va a cobrar. Hay un nuevo llamado, el cuarto llamado, más o menos, el asistente de aquel lado.
también. Sí, sí, sí. El viento. Hay una bolsa ahí ingresando. Gracias, Laureana. Papaterra con el banderín. Pone amarilla. No sabemos por qué la amarilla. Pero 10. Charles y De María. 10 minutos al banco. Dos jugarán con 14 por 10 minutos. Lo vemos a Gasul. Juega rápido desde la base. Se levanta Llonarte. Su número 11, Sancho. Gasul. Intenta por todos lados ahora con el número 15, que intenta cortarse por la punta. Sigue jugando, desplegando el juego. Hay ventaja. Hay tacle de Pizzolo. Gasul. Y hay un muy buen try por la espalda. Una patada buscando el fondo. Para pasar por primera vez al frente. En el marcador. Muy bien, la ventaja es de 4 unidades para el equipo mendocino. Resta la conversión. Y van 10 minutos. Ahí parece que hay que jugarle al 10 esta noche. Llanos. Número 13. Y una muy buena patada que ingresa por el medio de las H para poner las cosas. 17 el local, 22 la visita, Mario, ¿no? Si no me equivoco. 23. 23. Perfecto. 17-23. Juan Chinochetti le hará la salida. Buena la patada, buscando el fondo. Ahí recepción de número 5. Lo para Malfitani. Y sale también de su campo. Una patada que es... Ahí agarra... Hay una patada de Justo buscando por la punta. Y buen apoyo. Pelota al fondo. Justo Echevarría que intentar ahora desde el fondo. Hay números para Sporting. Felipe
Santi Charles que avanza y avanza. Y no lo pueden parar. Y no lo pueden parar. Busca el apoyo. No la entendió el número 7. No lo vio nadie. Pero Bevacqua. Corta este avance. La resolvió muy bien Juanchi acá en el fondo. Cuando era para patearla al lateral, se la jugó. Y se inició un ataque a partir de ahí muy, muy filoso para Sporting. Bueno, después la desinteligencia en el pase. Cuando ya se relamía. Y entonces habrá scrum para la visita. Mientras corren los minutos. Pero le hacía señas Santiago a Manu de Dios. Cruzate, correte. Con mucha confianza, Santiago. Ahora vamos a este line. Gasul con la pelota para reiniciar. En campo de la visita. Levanta. Pelota que queda en el campo, la recibe Santiago Charles, que seguramente buscará por arriba. Hay penal ahí, mete la mano, no la ve el árbitro, no. La jugó del suelo, se vio claramente desde aquí, metió la mano, pero el árbitro que estaba encima lo vio. Y es penal para la visita. Nuevo pedido de palos. Para estirar diferencia. Y la patada es muy buena adentro. 26 la visita, 17 el local. Una jugada que era, se vio de acá, penal para Sporting. Pero puede ser que el árbitro no, al lado no lo vio. Nochetti buscando el fondo. La pelota que va a quedar adentro. Castañón la pide. Tiene el apoyo de Agustín Area, que busca el sobrerito. La pelota sigue en juego. Ahí no con. Y es crown para Sporting. Una buena combinación del 18, Nacho Castañón. Con Area. Que está en todos lados. Ya estará por ingresar las amarillas, si no me equivoco. Los dos 10 que están descansando. Echevarría. Pelota que la tiene Sporty, pero va para atrás. Mayol. Amaga 1, amaga 2.
sigue avanzando Echevarría, Nocetti, Area, Argibay, sigue avanzando Polenta, pelota al pie, Nocetti. Sigue avanzando Sporting, quiere acercarse. Hay ventaja de penal, ¿eh? Hay ventaja ya. Y Teox intenta avanzar por entre medio del de Rosa. Vamos a ver qué es lo que piden. ¿Es palos o no? ¿O va al line? Busca el line Nocetti. Ya vemos a los 2-10 que están calentando, prestos a ingresar nuevamente. Buscando a Cedarri en las alturas, hay buen mold, hay empuje de Sporting, la tiene Castañón, se reagrupa bien, hay ventaja, sigue avanzando, sigue avanzando. Y hay try de Sporting, hay try de Sporting, achicando las distancias, un nuevo try. Se lo festejan al Chucky, comandando ese mol. Para poner las cosas provisoriamente, 22 a 26. A ver. Vamos a ver si tenemos resultados de otros partidos. Nuevamente con 15 jugadores ambas escuadras, Juan. Y avanza Sporting con la violeta. Con la violeta va a ir en busca del partido. La patada es buena y el partido se pone 24-26. Ya entraron las amarillas, entraron los 10. Una salida que será corta seguramente, con viento en contra, a buscarla arriba. Y Liceo que también busca, no se puede quedar atrás. Arabia, Arabia la tiene Sporting esa pelota. Busca el fondo a Santiago Charles. Se aleja el peligro. Buscando ahora seguramente jugar. Se corta por el medio de la cancha. Elude un tackle, 2. Hay un cambio, me parece, en la base. Ingresó el 21. Si pedimos los datos. El 18. También ha ingresado a base. Bedo avanza, quiere, se la quiere sacar Pizzolo. El eterno Pizzolo. Buscando el número 4. Hay defensa, pierde esa pelota. Hay tackle de Mayol. Se contagian los de violeta. Imprecisiones varias. El 6. Y lo sacan de la cancha. Y hay ventaja. Volvemos a una ventaja. La pelota Sabadín, su número 15, con el casco.
costado. Line entonces favorable a la visita. Pensé que te había ido, Mario. ¿Qué pasó? Me dejaste solo. Marito. Siempre estoy. Se está despertando con el café, pero viene este line. Reiteramos, la ventaja para el visitante es de 2 puntos, 26 la visita, 24 el local. Buscan por adelante. Vamos a ver cómo se agarupa esa defensa del MOL. Sigue avanzando. Pelota dominada. Su número 21. Tiene que tener paciencia el local para salir de esta. Intenta, sigue, continúa con la pelota y avanza, no llega, intenta, pero la para justo Echevarría, justo lo para. Y extrae, se veía venir. Se venía a venir. Nuevo try. Partido con muchas emociones, Mario. Cuando sí, vemos señor, que ingresa Toto Charles, el número 23, Violeta. El primer cambio. Se retira Mateo Arabia. Muy buen partido. El score 31-24, repetimos. De nuevo afuera. Otro cambio en Sporting. Iriart por Roldán. Muy buen partido de Roldán, dejando todo en la cancha. Bien, Mateo. Aplaudido, Mateo, por... Muy buen tackle de Area. Hay defensa. Lo fue a buscar, lo dejó caer y la consigue. Un penal. Para achicar rápidamente, intentar achicar. La patada line, veremos qué surge entonces a partir de este saque. Minuto, ¿cómo venimos? 27. Viento a favor en este line. Hay que tener cuidado a dónde tirarla. Empieza a soplar, se viene un tormentón. Esta noche en Mar del Plata. Así pronostican Mario López Crespi. Leandro Pizzolo, el jugador de los 300 partidos con la pelota. Buscando en las alturas, hace Darry la gana. Chucky, pelota que va para atrás, la tiene Teox. Y avanza, la tiene ahora el 22. Pelota que va a quedar adentro. Manu de Dios. Entró Fuscaldo. Nachito. Mayol. Fuscaldo. Felipe. Area. Puede venir el descuento. Sí, es buenísima. Es buenísima la combinación
un nuevo try. Sí, velocidad. La logró controlar Charles. Se fue y el otro Charles, que no perdona. Muy buen try para seguir prendido, para darnos unos 10 minutos. Mario, Fernando. Para alquilar balcones. Unos 10 minutos finales que prometen. La suerte y verdad para ambos. Para ambos conjuntos. Y debuta. De Andrea. Por de Dios, muy buen partido de Manu. Y la patada es buena. Muy entonces, buen partido de Dios, dejando todo. Y pone las cosas 31-33. Sí, señor. Faltando 10 minutos. La luz es de 2 puntos para Pita. Hay viento en contra, seguramente pelota colgada como la anterior. Vamos a ver cómo resuelven esta salida. Fundamental. Buscando el fondo. Mayol. Charles. Pelota que se la tapan a Felipe, pero... Avanza. Hay doble tackle ahí arriba. La recupera Pizzolo. Y avanza Pizzolo. Hay penal en la base. No, no lo ve el árbitro. No, no. Le tocan la pelota al medio, Crown. Cuando ingresa Tato Abad por Juan Chinochetti. Muy buen partido de Juan Chinochetti. Y un nuevo scrum para el Liceo. Muy bien, Juanchi. Ahí. Ay, tacle ahí, Fuscaldo, Charles. Muy buen tacle, la entrega. Después de tarde de Villa Marista. Pero la mueve, ataca, ataca Liceo. Que quiere asegurar el primer puesto en el grupo. No tenemos resultados del otro partido. Acevedo que lo para en seco a Pizzolo, queda en el piso tendido. Queda tendido, esperemos al médico. Está, ahí está. ¿Quién es? Iriar, era Iriar el que había quedado. Pero siempre acostumbra, ¿no? Es muy fuerte. Y recupera la pelota Sporting en defensa. Y saldrá con el pie de Charles a sacarla lejos, seguro. Con este viento sonda que sopla hoy en la Villa Marista. Llegan bueno, desde allá. Salió la pelota. Desde Mendoza, sí señor. Viento que no es común, ¿o no? Usted que es ingeniero agrónomo, este viento... de oeste, noroeste, pero está cambiando, va a empezar a cambiar, Line para Sporting, varios cambios también en la visita, reiteramos que ingresó Fuscaldo por Echevarría.
Hay muy buen line, hay pelota, la obtiene Cedarri. Castañón, que aguanta el primer try, el primer line, tackle. El Chucky, que sigue avanzando. Cuídela. Fuscaldo con Felipe Charles. Una buena pelota. Creo que se le va directo. Busca. Era para jugar, ¿no? Ya no estamos. Si jugamos, vamos. Ahora vemos el line. Pelota que recupera Fuscaldo. Charles busca ahora sí con Area. Area Polenta. Lástima, no la pudo dominar. Era bueno el contraataque. La pregunta, Evangelista. Tres Charles en la cancha. Felipe, Francisco y Santiago Charles, dos hermanos. Y el primo. Avanza el molde del Liceo. Pero hay defensa, hay ventaja, nueva ventaja. Line que parecía bueno, el line entonces favorable al Liceo, situación de riesgo, alto riesgo para Sporting. Ganan las alturas, Ollonarte. Pero hay empuje de Sporting. Pero ahora se logra avanzar. Y extrae para Liceo. Para poner las cosas 38-31. Nuevo cambio. Salió el Polenta García Argibay y entró Luquita Cedar. Muy buen partido. La 14. Todo partido de un line que pareció una pelota parcial, ¿no, Mario? Se vio pareció acá. Parcial. Se vio un poco parcial. En fin. Tal vez la vimos nosotros. Es que la recibió prácticamente en la panza la pelota. Una pelota clave. El partido está en este momento a 7 puntos. Con el número 13. La patada que se va larga de Correa Llanos. La patada que se fue ancha entonces por el palo izquierdo. Sporting. Minuto. 38, quedan todavía Felipe Charles, una pelota alta
para recuperar Sporting. La tiene Eliseo, que seguramente saldrá del fondo con alguna patada. O intenta avanzar con sus delanteros. Buena patada. Vamos a ver cómo responde Felipe. Está solo el número 15, Savarín. Y ahora Savarín, Alejandro, poniendo la pelota en el Sporting. Santiago Charles con Area. Se escapa Area, se escapa 1, 2, 3, 4. Hay apoyo, la toca, la larga. Nacho Fuscaldo con Mayol, que se corta por el medio. Lo tiene a Santi Charles, que busca el apoyo de Nacho Fuscaldo. A ver si llega, la pasa. Hay ventaja. Muy buena la jugada saliendo. En la última lo logran taclear. Y Sporting que va a dejar todo en esta última pelota. Último ataque habíamos visto. Muy buena. Mayol vio el hueco, se mandó el apoyo. Pero la que hizo Area acá en el fondo. Para desembarazarse de tantos rivales. Escurridizo, Area, que fue el mejor jugador de la cancha en Tucumán, elegido por la prensa. Y hoy creo que también lo podríamos elegir dentro de una gran labor colectiva. Vemos a Felipe caminando con dificultades, a Felipe Charles. Vamos a ver el empuje de este scrum. Fundamental esta pelota. Por lo menos buscar el empate. Y hay empuje de Sporting, y hay empuje de Sporting, y hay ventaja, y hay ventaja. No, el bomba, Iriar, que empujó. Pide el cambio por allá. Pizzolo. Pizzolo no da más. No puede caminar. Tirala, Pizzolo, aunque sea en el line, es la última. Camina estos 10 metros. La va a tirar, sí, en una pata. Por la heroica va Sporting en estos minutos, los últimos minutos, a intentar sumar sus primeros puntos en este torneo del interior. Pedrito Diegues casi ingresa para hacer su debut también en primera división. Jugador de la 2000. Vamos a ver cómo responde ese lanzamiento. Y lo busca, lo gana, se da ríe en las alturas, Castañón avanza, busca uno, dos, sigue avanzando. Tiene que haber ventaja. Avanza Sporting, va con la violeta. A ver qué hace, si juega, y extrae, para poner las cosas 36-38. Y en la última, hice con otra cara terminar esta primera parte del interior. Con otra cara
Y Tato Abad tendrá en sus pies la posibilidad del empate. Satisfacción de Pizzolo, lo vemos. Y Pizzolo en una pata. No puede caminar. No sabemos si hay una más. La concentración. Abad con la 20. Y la patada es buena, la patada es buena. Y es empate en Villa Marista. Marito, 38-38. Y Sporting suma sus primeros y únicos puntos en el torneo del interior 2025. Y esperar la revalida, a ver qué es lo que le dispara con los resultados de los otros partidos. Y Juan, muy lindo, muy lindo. Se vio otro Sporting, Mario. Se vio otro Sporting, otra actitud. Fíjate vos lo que son las cosas, ¿no? De sumar un punto a sumar dos puntos y parece que Sporting hubiera ganado. Por esa actitud, por esos rostros que uno puede advertir, ¿no? Y finalmente se empató. 38-38. Sí. Partidazo de los dos equipos. Es lo que pudimos ver acá en Villa Marista. El Liceo también buscó toda la tarde. Sí, señor. Merecido empate. Muy buen partido de rugby, realmente. Se soltaron, dejaron todo. Realmente emocionante el partido. Sí, muy lindo. Y Pizzolo, ¿no? Lo rescatamos como jugador y como ser humano, Juan. Voy a hacerle una nota a Pizzolo. Avísame si... si está ok. Y estamos acá. Partidazo, Leandro. No podías caminar al final, emocionante. Me agarré hasta la chota. Así que, sí, la verdad que sí. Bastante emocionado. Felicitaciones, un gran partido. Todos los torneos del interior, una carrera, para que lo vamos a hablar, una leyenda. Y bueno, le agradecemos todo desde el club. Abrazo grande. Muchas gracias. Acá con Leandro Pizzolo, un gran partido de toda la primera. Una linda tarde en Villa Marista. Y bueno, Marito, cerralo vos. Lo tenemos al Chucky también. Vamos a hacer una nota. Continuamos al capitán. Chucky, ¿cómo viste este partido? Una cara... que lograron dar vuelta, partidazo. Sí, creo que venía medio complicado el torneo interior y pudimos aunque sea cerrarlo con un partido para mí buenísimo de otro lado. Creo que atacamos un montón, bancamos, tenemos que bancar y la verdad que es una alegría enorme. Para terminarlo de una manera diferente, queda un partido más, la reválida, pero ya con otra cara y ver, ¿no? Que, bueno, nada, jugando, yendo para adelante, tacleando, bueno, jugaron un partidazo realmente. No sé ni con quién es ni dónde, pero acá estamos. Demostramos que hay un equipo para, por lo menos para formar de cara para arriba, un montón. Bueno, Chucky, te felicito, un partidazo. Y como capitán, la primera vez, ¿no? Bueno, felicitaciones, nos vemos. Bueno, ahora sí, terminamos. Gracias a productora virtual, a todos, camarógrafos y el equipo. Gran tarde en Villa Marista, Mario. Sí, señor. Iremos a tomar algo, a festejar ahora. A saludar a Leandro. A festejar lo que ha sido un gran partido de rugby, ¿no? Un gran partido de rugby, sí, señor. Al un tercer tiempo. Partido de rugby. Nos vemos en la próxima en la edición. Próxima jornada. Saludos para todos. Gracias, Juan, por hacerme partícipe de esto. Gracias.